Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas una vez más a ECO. Geert Wilders es el nombre de la última promesa de la extrema derecha. Otra decepción electoral en Holanda para los xenófobos, pero también otro toque de alerta en Europa. Un toque de atención de estos populismos de extrema derecha que están pujando por el poder en diferentes partes del mundo. Europa, en estos momentos, concretamente, está siendo recorrida por diferentes movimientos políticos que tiene como bandera el nacionalismo, la xenofobia o un enfrentamiento directo contra la globalización. Tal vez sea Amanecer Dorado en Grecia el máximo exponente, la cristalización más evidente de un partido neonazi, pero no podemos dejar de mirar a Francia. En abril tienen elecciones con Le Pen apuntando bien alto, Austria hace bien poco, Inglaterra y, como no, no olvidemos a Donald Trump. Bien, pues de todos estos temas queremos preguntarnos en ECO, ¿qué tienen estos populismos de extrema derecha para atraer electoralmente a tantos votantes o qué propuestas económicas postulan? De estos temas vamos a hablar hoy y para ello tenemos una mesa con unos invitados de excepción que nos van a permitir debatir de todos los temas que tenemos preparados para hoy. Paso inmediatamente a presentarles. En primer lugar, tenemos a Andy Robinson, periodista, corresponsal de La Vanguardia. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Muy bien. Pues también tenemos a Juan Carlos Barba, analista económico, analista político y coordinador de Colectivo Burbuja. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Iván. Un placer estar aquí. Un placer. También tenemos a Fernando Arancón, analista de relaciones internacionales en el Orden Mundial, la página web. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí. Y por último, también tenemos a Josefina. Josefina, perdóname, pero se me ha borrado todo lo que tenía, no sé por qué, se han borrado todas las cuestiones. Era colaboradora de Izquierda Diario, por supuesto. Josefina Martínez, colaboradora de Izquierda Diario. Historiadora y también analista de temas internacionales. Muy bien, todas mis disculpas, Josefina. Pues si queréis, vamos a empezar directamente con una jerga que tenemos preparada para introducirnos en este debate. Vamos a una jerga económica que, como siempre, intentamos abrir el camino del debate que tenemos en la mesa. Vamos a ello y enseguida volvemos. Podemos definir como populista cualquier movimiento político que considera que los rasgos en común de los integrantes de un pueblo son más importantes que los rasgos que los separan. Podemos definir al populismo como de derechas o de extrema derecha cuando se considera que las diferencias entre ricos y pobres, entre explotadores y explotados, u hombres y mujeres, son menos importantes que las diferencias culturales o étnicas. Adicionalmente, este populismo es xenófobo cuando designa a un enemigo exterior que no comporta los rasgos definitorios que poseen los representantes del verdadero pueblo. Un peldaño más bajo lo ocuparía el populismo fascista, para el que el cuerpo social tiene que purgarse de influencias extrañas hasta convertirse en un ejército disciplinado y jerárquico destinado a cumplir su misión histórica de conquista de otros pueblos. Actualmente estamos presenciando el triunfo de movimientos posfascistas que, si bien no abogan por el aventurerismo militar exterior, no obstante muestran una clara propensión a identificar a una serie de enemigos internos que deben ser excluidos del verdadero pueblo y así conceder privilegios al grupo étnico favorito. Pues dan bastante miedo toda esta descripción. Queremos empezar ya el debate. Si queréis una primera pregunta, Josefina, por ejemplo, hablaban, o muchos analistas hablan, de que este auge de la extrema derecha ha sido, entre otras cosas, porque la izquierda ha perdido el mensaje que trasladaba a parte de la clase obrera, de la clase trabajadora. ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, hay una discusión que tiene legitimidad, creo, porque efectivamente el trasfondo de este auge de la extrema derecha está, por un lado, en la apertura de esa crisis económica, de una crisis social, y también en un profundo descontento con políticas neoliberales que se han venido aplicando en las últimas décadas. Entonces, la realidad es que la extrema derecha tiene un discurso radicalmente
anti-establishment, con una perspectiva xenófoba, euroescéptica y racista desde ya, pero que frente, podríamos decir, a una izquierda moderada que no ha enfrentado claramente esas políticas neoliberales, o que más bien, si nos referimos, por ejemplo, a la socialdemocracia, ha sido agente directo que las ha aplicado, creo que esto claramente tiene que ver con el auge de la extrema derecha. Sí. Hablabas de anti-establishment, una de las cuestiones que más, con las que más se ha descrito a Donald Trump, ¿no, Andy? Sí, yo creo que Trump hasta cierto punto ha podido explotar un hastío que se siente en un segmento de la clase obrera blanca en Estados Unidos, que realmente tiene, digamos, hay muchos casos de votantes de Trump que habían votado a Bernie Sanders en las primarias demócratas. Bernie Sanders es el primer candidato demócrata que se presenta abiertamente como socialista desde los años 20, ¿no? Los años 20 en Estados Unidos hubo movimientos populistas que eran de izquierdas. Entonces hay que tener mucho cuidado, creo, con esa palabra populista, ¿no? Porque es que en Estados Unidos no es un término despectivo. Más bien es una referencia a... Bueno, de hecho, Obama lo dijo, ¿no? Yo soy populista, ¿no? Sí, más quisiéramos que fuera un poquito más populista para Obama, ¿eh? Pero desde luego Bernie Sanders es lo más cerca que se ha llegado al populismo de izquierdas de los años 20, cuando la gente, sobre todo en los estados agrícolas de Medio Oeste, rebelaron contra Wall Street, ¿no? Y Trump, hay un elemento en el discurso de Trump, por supuesto, vacío y una fachada engañosa, pero la gente respondió a esto, y no era únicamente un voto xenófobo y racista, sino un voto contra el sistema, una extrema desigualdad que se ha ido haciéndose en una sociedad cada vez más polarizada en Estados Unidos. Y lo que nosotros, que somos una tradición de izquierdas, llamaríamos neoliberalismo, ¿no? Entonces, hay un elemento del voto de Trump, yo creo que es un voto contra el neoliberalismo. Entonces, es un fenómeno muy complejo. Claro. Fernando, un fenómeno muy complejo, neoliberalismo, Trump, y resulta que Trump pone al mando a los principales, ¿no?, lobistas del país, ¿no? Tiene un gobierno que está plagado. Sí, en definitiva, también como bien se ha ido apuntando aquí, el gobierno de Trump y durante la campaña electoral basaba también mucho en el personaje y sobre todo en el discurso. En el fondo, Trump es cierto que está mostrando, parece mostrar ciertas inconsistencias, como bien has comentado, entre lo que propugnaba en campaña y la realidad que está ocurriendo ahora en la administración de Estados Unidos, pero en el fondo lo sigue soportando o lo sigue contrarrestando con un discurso que sigue apelando, pues, a ese establishment de Wall Street, a esos grandes partidos que han estado prácticamente monopolizando el poder durante décadas y que básicamente han hecho, pues, una gestión a espaldas del país, pero de lo que es la nación, de la nación estadounidense. Es decir, pues se ha dejado de lado a los trabajadores, se ha dejado de lado pues a los agricultores, que decía Andy, y se han permitido una serie de políticas que en definitiva han premiado unas minorías muy concretas, y es un voto, el populismo, ya lo ha comentado Josefina, de reacción contra el sistema. Es un voto que dice el neoliberalismo de finales de los 80, de todos los 90, hasta aquí ha llegado. Juan Carlos. Nos preguntabas antes si esto podía ser consecuencia de las carencias en el discurso de la izquierda. Yo creo que las carencias en el discurso de la izquierda, el problema fundamental que existen, yo no lo niego, están clarísimas, pero sobre todo lo que han provocado es falta de movilización entre la izquierda. Yo no creo que hayan dado alas a estos populismos de derechas, como los habéis llamado, aunque a mí me gusta más bien llamarlos movimientos de tipo autoritario, que retoman toda la tradición autoritaria que tiene, vamos, una larga solera, sobre todo en el mundo occidental. Pero yo lo que creo que responden sobre todo es a ese descontento que se ha creado entre personas que ya estaban predispuestas a recibir este pensamiento autoritario, este pensamiento de tipo autoritario que responde básicamente a tres factores. Lo primero es gente que
tiene tendencia a someterse a una autoridad que ellos consideran legítima. El segundo es gente que también está abierta a culpabilizar a los que son lo que los psicólogos llaman el exogrupo, la gente que no forma parte de ellos mismos. Y en tercer lugar, aceptan la adhesión a los valores tradicionales. O sea, son gente conservadora en el sentido de no querer cambiar las cosas, de no querer cambiar los valores. Entonces, esta gente, el descontento de esta gente, lo están capitalizando estos movimientos políticos que están a la derecha de lo que son los partidos conservadores tradicionales, ¿eh? Uh-huh. Muchos de ellos sin un discurso claramente contra la democracia liberal, porque no lo tienen. Donald Trump no es alguien que quiera destruir la democracia en Estados Unidos, como tampoco UKIP, como tampoco aparentemente Le Pen, por lo menos en Inglaterra, de forma uh-huh. manifiesta, o algunos sí, lo que sí parece que lo quieren destruir, como es Amanecer Dorado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, básicamente yo creo que van por ahí los tiros de por qué está pasando todo esto. Claro, porque hablabais de globalización, de estar en contra del neoliberalismo, en contra del sistema. Bueno, eso es parte del discurso que ha tenido la izquierda, ¿no? En los últimos 50 años, Josefina. No sé qué parte de responsabilidad, hablabas de la socialdemocracia y lo apuntabas al principio, ha tenido cuando ha llegado al poder y la gestión que ha realizado esa socialdemocracia de las cuestiones económicas, ¿no? Sí, yo creo que hay algunas estadísticas que muestran una curva descendente en las cifras electorales de la socialdemocracia en los últimos años, y desde el comienzo de la crisis del 2008 es categórico, digamos, el fenómeno de la pasokización, el hundimiento del PASOK, del Partido Socialdemócrata en Grecia, que no es algo que haya pasado y que ya está superado, porque hace unos días lo vimos en Holanda con el Partido del Trabajo, la socialdemocracia, que se hundió literalmente cayendo a 9 escaños de los 38 que tenía, y es claramente un castigo por derecha y por izquierda, porque hay voto a la extrema derecha y hay voto también a otras formaciones como los verdes de izquierda, etcétera. Pero hay claramente un castigo a las políticas neoliberales de la socialdemocracia. Después está en discusión si eso es la izquierda o no, porque justamente creo que hace tiempo que vienen con políticas socialliberales, ya hace décadas, y abandonaron. Entonces la extrema derecha toma un discurso demagógico, por ejemplo Marine Le Pen apela al pueblo, a la idea del pueblo, los olvidados, los castigados por la crisis, y hace demagogia, aunque sus políticas económicas después combinan medidas de tipo social con medidas conservadoras y liberales también, ¿no? Uh-huh. Los programas económicos de estas formaciones son más eclécticos, uh-huh. pero sí hacen demagogia con las consecuencias de la crisis y con un resentimiento muy grande entre sectores de la población, de las clases medias y la clase trabajadora, con el establishment político, con esos políticos de la casta que se los ve corruptos, enriquecidos, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es el fenómeno. Es interesante el hecho de que efectivamente bueno, muchas de las cuestiones que decíamos que el populismo de derechas o que los movimientos autoritarios, como nos decía Juan Carlos, están recogiendo, es parte del discurso de la socialdemocracia. Muchas veces cuando ha accedido al poder resulta que no se ha diferenciado mucho la socialdemocracia de los liberales. En muchas ocasiones han sido las mismas medidas, Andy. Pero, sin embargo, los que más se están viendo afectados, digamos, electoralmente, es la socialdemocracia, ¿no? Es la que está hundiéndose país tras país, ¿no? Sí, la verdad es que esa palabra pasoquización me ha gustado, ¿no? Y yo pensaba, yo estuve en Grecia para las elecciones cuando ganó Syriza. Sí. Y en aquellos momentos pensábamos, pues mira, esto es un nuevo movimiento de izquierdas que está plantando cara a una ortodoxia europea dominado por un pensamiento económico alemán, ¿no? Austeridad y todo lo demás. Y también había una sensación de quizá podía ir por el mismo camino el socialismo español, etc., ¿no? Pero claro, la experiencia de Syriza en el gobierno ha sido tan un ejemplo tan asombroso de impotencia, ¿no? De no poder hacer nada frente a una unión monetaria que es como una jaula que
convierte la política macroeconómica en algo que viene desde arriba, desde capitales de poder que no están en el Estado-Nación. Déjame que te pregunte, Andy, porque ahí quizá está el problema, ¿no? Porque Syriza y el movimiento, progresista, izquierdas, que intenta dar un problema a la crisis económica, intenta dar una solución al problema de la crisis económica dentro de Europa, en el contexto europeo. Y al lado tenemos al Brexit, a UKIP, que de repente logran capitalizar ese descontento y propugnan una solución fuera de Europa. Esa diferencia, ¿cómo la ves tú, Andy? Bueno, por eso yo cuando he visto vuestro editorial resumiendo lo que es el populismo para aumentar, nos ha dicho que no estaba Brexit de acuerdo. Ahí, un poco de piedra, porque digamos, yo habría votado en favor del Brexit. Toda mi experiencia de Grecia y del discurso de Yanis Varoufakis, por ejemplo, me hace sentir que el Brexit es el único camino que tenemos, por lo menos, y mejor el Spexit o el Grexit, porque yo creo que la Unión Monetaria no permite políticas progresistas en lo que se refiere a la macroeconomía. Uh-huh. Esas posturas se pueden defender desde la izquierda y desde la derecha. Claro, lo que pasa es que la izquierda ha dejado el tema del euro de Europa, claro, y lo ha dejado abandonado de tal forma que lo ha cogido la extrema derecha, ¿no? Es muy minoritario, efectivamente. Somos muy pocos los que desde la izquierda defendemos que hay que salir del euro. Yo lo defiendo claramente, y además lo he dicho desde que empecé mis tareas en el periodismo económico en el año 2009. He venido defendiendo la salida del euro. Pero vamos, si uno analiza el programa económico de Le Pen, que yo creo que es muy interesante analizarlo, tiene las famosas 144 medidas, no todas son económicas, evidentemente, pues uno ve medidas que se podrían compartir desde la izquierda, como son una vuelta atrás, una cierta vuelta atrás en la globalización, aplicando algunas medidas proteccionistas, como salir del euro, como bajadas de impuestos a las rentas más bajas, porque lo propone, pero luego, junto con todo eso, no propone ningún tipo de medida contra las grandes empresas, que evidentemente eso jamás lo haría alguien que defendiera unas políticas de izquierdas, y luego empieza a proponer políticas de corte xenófobo, que por supuesto son totalmente reprobables para cualquiera que defienda valores democráticos. Pero sin embargo, repito, eso en cierto sector de la población, yo aquí sacaría pues todos los estudios que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, amplísimos, por parte sobre todo del grupo de Berkeley, Adorno, y luego después, más adelante, ha trabajado mucho Altemeyer en Estados Unidos sobre este tema, que son qué factores de la personalidad son los que hacen que una persona pueda ser receptiva a este tipo de valores que van contra todo lo que consideramos democrático, los valores uh-huh. republicanos, uh-huh. los valores democráticos. ¿Por qué? Y ellos llegaron a la conclusión que, sobre todo, esto se debía, en primer lugar, a falta de formación. O sea, la gente con menor formación es mucho más proclive a recibir esto. Gente que se ha educado, sobre todo en entornos muy cerrados, y gente que ha recibido dentro de su entorno familiar una educación autoritaria. Uh-huh. O sea, estos tres tipos de circunstancias hacen que sea mucho más fácil que una persona sea proclive en la edad adulta a ser receptivo a este tipo de mensajes autoritarios. Uh-huh. Eso porque, por supuesto, fue un shock terrorífico para la gente de dos generaciones anteriores a las nuestras lo que pasó en Europa y lo que pasó en el mundo en general con los fascismos. Y se estudió muchísimo y se quiso entender qué había ocurrido para que hubiera un apoyo popular tan grande. Uh-huh. Ahora, afortunadamente, parece que estos apoyos populares no van a llegar a lo que fue en los años 30, pero de momento parece que no, uh-huh. pero hay un peligro, claro. Fernando, hablaba Juan Carlos de las medidas económicas de Le Pen y que muchas de ellas a lo mejor bueno no son tan descabelladas, pero resulta que luego vemos los anuncios electorales de Le Pen y son todos blancos, franceses, ni un solo ápice de mestizaje cultural en un país como Francia, donde los musulmanes es una proporción muy grande y donde hay una inmigración de diferentes países y de varias generaciones, es decir, franceses de cuarta generación que, bueno, que no son blancos y que no se ven representados en Le Pen. Tienen esa mezcla, ¿no?, de propuestas económicas, pero con un tinte xenófobo un tanto peligrosas y confusas, ¿no? Sí, evidentemente este tipo de movimientos, Le Pen en Francia, pero también tenemos AfD en Alemania, Bilders en los Países Bajos recientemente,
apelan también a una vuelta a ciertos valores, llamémosle románticos, de la, del Estado-Nación. Es decir, una Francia blanca, una Francia laica, pero también de tradición cristiana, una Francia evidentemente republicana, pero que no forma parte, o sea, como intenta obviar los últimos 50, 60, 70 años, que han traído inmigración, unas relaciones con las colonias, que evidentemente han dotado a la metrópoli, por así decirlo, de una mayor variedad cultural, económica, racial, etcétera, e incluso religiosa, como es evidente. Y entonces, como ahora intenta uniformar, y por tanto, ese es su ideal de nación. Intentan construir en la sociedad, ya a nivel de discurso, un ideal nacional al que aspirar. Y te lo presentan claramente. Es decir, en Marine Le Pen no quiere musulmanes, no quiere personas del Magreb, no quiere, quiere franceses blancos. Entonces, por tanto, no aparecen, no forman parte de su proyecto de construcción de la nación. Pero ni en Francia, ni tampoco se verá en AFD, y tampoco quizás lo veremos, bueno, ya iremos avanzando campañas porque elecciones quedan muchas, en los países nórdicos, tendremos recientemente Países Bajos, etcétera, etcétera. Y al final es en lo que basa en su discurso, en la construcción de una nueva nación con unos nuevos valores, apelando a distintas cuestiones. Josefina, Le Pen, como nos decía Fernando, y sí, no quieren... no quieren musulmanes, pero bueno, buena parte de la población en Francia profesa esa religión, ¿no? Y tienen vínculos familiares, económicos, sociales. ¿Cómo van a hacer? ¿Cuáles estas propuestas económicas? ¿Cómo se pueden llevar a cabo en Francia? Yo creo que el programa de Marine Le Pen es brutal, porque, por ejemplo, para dar un dato, plantea poner un cupo al saldo migratorio en Francia en 10.000 personas. Actualmente es de 100.000 personas anualmente el saldo migratorio entre las personas que ingresan y las que se van, etcétera. Entonces, se trata de, supuestamente, si se aplica este programa, expulsar a 90.000 personas anualmente, además de todas las expulsiones de los refugiados que están sin papeles. Tendría un impacto económico brutal en Francia, negativo, por brutal, supuesto. Pero tendría un impacto social enorme. Yo no sé si este programa, efectivamente, este programa es un programa que no se puede llevar adelante sin grandes conmociones sociales, creo yo. Y la situación en Francia, lo más notorio, hoy leía un artículo que era interesante, ¿no? Va a llegar por primera vez a elecciones dos candidatos que no son ni del Partido Socialista ni de los republicanos conservadores, ¿no? Porque va a llegar seguramente a la segunda vuelta Le Pen y Macron. Es decir, hay una anomalía en el régimen político francés impresionante. Entre otras cosas, yo creo que Amon... eso. ¿No? Amon, el Amon. Bernie Sanders francés, el socialista que se reivindica socialista con propuestas que ganó realmente ahí rupturistas, las elecciones, pero llegó un poco tarde, digamos, porque Bene Hollande haber aplicado una reforma laboral contra un gran movimiento social de lucha de trabajadores, de jóvenes, de inmigrantes, con una policía francesa que reprime a los inmigrantes bajo el mandato de Hollande. Entonces es muy poco creíble esta renovación en el Partido Socialista, ¿no? Suena mucho a Estados Unidos y cuando ganó Trump, ¿no? Contra Hillary, ¿no? Esta imposibilidad que tuvo Hillary de movilizar al electorado demócrata o tradicionalmente demócrata se hundió y fue lo que le dio la victoria a Trump. Una pregunta que quería lanzar encima de la mesa. Wilders, nos decía antes Fernando, ¿ha tocado techo la extrema derecha en Europa? ¿No puede subir más? ¿Es imposible que puedan acceder al poder? ¿O es simplemente un paso en una fotografía ascendente? Y es una pregunta que dejo encima de la mesa para cualquiera de vosotros. Yo cuando estudiaba, bueno, lo voy a decir así rápido, es una pequeña anécdota, cuando estudiaba tenía un profesor... Hace tanto, Fernando. Por eso, o sea, no hace mucho. Tenía un profesor de historia que decía, el órgano que mueve la historia es el estómago. Es decir, cuando la gente ha pasado hambre en la historia, ha habido problemas. Cuando los estómagos han estado llenos, muy mal lo has tenido que hacer para que hubiese realmente una convulsión social. Por tanto, en Europa ahora mismo creo que muchos estómagos en distintas partes del continente están tirando vacíos. Cierto que quizás menos, pero hay muchas partes que están tirando vacíos. Por tanto, en tanto en cuanto siga esa situación, pues el riesgo, llamémosle, o la tendencia de que este tipo de partidos consigan atraer voto de descontento está presente. Es decir, tenemos las elecciones ahora en abril y mayo en Francia, tenemos las alemanas en el mes de septiembre, por tanto hay dos comicios muy importantes que son dos de los grandes núcleos de poder
dentro de la Unión Europea. AfD es cierto que no está teniendo en Alemania grandes proyecciones en las encuestas, pero si no recuerdo mal es el tercer partido. Que bueno, que es cierto que el Partido Socialista Alemán con Martin Schulz ha conseguido reflotar, que había salido muy tocado a las anteriores elecciones por esa gran coalición, pero bueno, son terceras fuerzas. En Austria, como bien has comentado, estuvo a punto de ganar con Wilders. Es cierto que, en Wilders decimos batacazo, pero ¿hasta qué punto? Porque justo antes tuvimos la crisis con Turquía, que eso creo que capitalizó muchísimo más Rutte ese sentimiento de descontento y de reacción contra una agresión externa. La crisis con Turquía, explícalo por si acaso no nos acordamos. La crisis con Turquía, en resumen, fue que unos ministros turcos intentaron llegar a Rotterdam para dar unos mítines dentro de la campaña que está teniendo Turquía por su referéndum presidencial hacia el del 16 de abril, y básicamente las autoridades holandesas, neerlandesas, negaron esos mítines. Y hubo una crisis diplomática una crisis diplomática de muy alto nivel, que todavía está extendiéndose, y en definitiva, pues eso genera un movimiento de reacción contra, bueno, la Turquía autoritaria, el Islam en Europa y demás. Y yo creo que ahí sí que consiguió capitalizar voto Marrute. Y por eso Wilders flojeó al final. Pero si no, podía haber el escenario algo distinto. Bien. ¿Hay techo o no hay techo, Juan Carlos, para la extrema derecha? Hay techo de momento. ¿Por qué? Porque, como bien acaba de decir el compañero, tenemos la crisis económica de momento en Europa, pues está más o menos controlada, pero todos sabemos que las crisis son cíclicas y en la siguiente oleada de crisis, que vendrá, es inevitable, porque siempre ha venido otra crisis, pues ya veremos lo que ocurre. Va fracaso tras fracaso ahora mismo los movimientos de extrema derecha en Europa. No lo han conseguido en Austria, no lo han conseguido en Holanda, casi con seguridad Le Pen no lo va a conseguir en Francia tampoco, ser presidenta, y los resultados de AfD en Alemania pues tampoco han sido buenos. En el Reino Unido pues tampoco, y UKIP pues tampoco sacó unos buenos resultados, a pesar de que fue un factor decisivo para que el Brexit saliera adelante. Pero, repito, en la próxima crisis económica aquí estamos en una situación similar. Sabemos lo que pasó en la República de Weimar, el partido nazi tenía unos resultados malísimos hasta que estalló la crisis del 29. La crisis del 29 se provocó la enorme crisis deflacionaria en Alemania, llegó el paro a más del 30%, había una pobreza enorme, y eso fue lo que disparó realmente los resultados del partido nazi. Pues bueno, aquí puede pasar exactamente igual en la próxima crisis. Tienen una base importantísima los partidos de extrema derecha ahora mismo en Europa. Y sobre esa base, en la próxima crisis puede haber un crecimiento. Vamos, no lo dudo que lo vaya a haber. Merece la pena además recordar que fueron unas medidas de austeridad que se les impuso a Alemania, y el estallido de una deuda brutal la que obligó a hacer o a implementar unas medidas de austeridad, que con cada medida de austeridad que implementaban, más auge tenía el partido nazi. Y muchas veces se nos olvida la historia que se va repitiendo cíclicamente, José. Fina. Sí, creo que lo interesante y lo importante de lo que planteaba Juan Carlos es que la situación económica no está para nada superada. La crisis que se abrió en el 2008 se postergó hacia adelante con medidas de salvataje a los grandes bancos, pero no está saldada. Y todo en la situación política internacional, está Trump en Estados Unidos, hay una tensión de las relaciones geopolíticas, esta vuelta al Estado-Nación lo que preanuncia son mayores conflictos, mayores enfrentamientos entre los estados a nivel político, comercial, etcétera. Entonces, yo creo que vamos hacia un periodo donde a veces lo que parecía imposible hasta ayer luego se convierte en realidad, las situaciones anómalas, las crisis de los regímenes, y vamos a ver nuevos fenómenos como estos, que son fenómenos aberrantes, pero que están configurados por la propia situación crítica del capitalismo y creo que también por la crisis del proyecto europeo, porque quiero relacionarlo con lo que hablábamos antes. Hay un fin de ciclo de ese largo proyecto europeo, esa promesa de armonía, de capitalismo para todos y crecimiento que prometían las clases dominantes en Europa y que mostró terriblemente sus límites. Ya no es solo el Brexit, ya están hablando de Europa de dos velocidades porque ellos mismos saben que no pueden continuar con este proyecto, y yo creo que no es una salida ni las salidas euroescépticas que nos plantea la extrema derecha, pero tampoco esta Europa del capital, de las fronteras, de los muros, de las vallas que defienden conservadores y socialdemócratas, ¿no?
Desde luego, es que yo leí un artículo en El País el otro día haciendo la comparación entre Le Pen y Macron. Y tenían a Le Pen la candidata del muro y Macron el candidato de los puentes. Pues que, pero Macron es un banquero que se identifica con un proyecto europeo que ha sido una fortaleza. O sea, el proyecto europeo del establishment de Bruselas, Berlín y Frankfurt ha sido un proyecto principalmente de construir muros en torno a una serie, a un conjunto de países que antes eran colonialistas, ¿no? Es decir, cuando decías tú el discurso de Le Pen es una nostalgia por un colonialismo. Si solo podemos enfrentar a ese discurso una idea idealista de Europa, que no deja de ser un conjunto de países cuya relación con el resto del mundo ha sido de colonialista, ¿no? Imperialista. Por eso yo habría votado a Brexit, ¿no? Es decir, que yo, de hecho, no sé si estoy del todo de acuerdo con esta definición de un populismo de izquierda, de derechas, como evidentemente es hay corrientes peligrosas que pueden acabar siendo fascistas. Yo creo que también hay que mirar esto como un nacionalismo, que no necesariamente es únicamente franceses blancos, ¿no? Es que lo que Marine Le Pen está intentando hacer es crear una identidad nacionalista en torno a una serie de ideas de socialdemócratas. Y creo que probablemente habrá una pequeña minoría, pero habrá gente también negra y morena que pueden ser incorporado a esa coalición. De hecho, Trump lo hizo, ¿no? Trump, uno de cada tres hispanos votó a Trump, ¿no? Dice que, y eso es terrible. ¿No? Algunos musulmanes votan a Le Pen, ¿no? Que... Por eso decía, ¿no? Por eso decía que un poco que está esa caricatura del votante de Le Pen como un francés blanco nostálgico por la mayor parte sí, pero quizás mejor, esos son más fácilmente explicables, ¿no? Pero quizás mejor enfocarnos hacia esas pequeñas diferencias, porque si no simplemente vamos a repetir lo mismo discurso y eso, hay peligro de que volvemos a los años 30, y no sé si llegamos muy lejos con ese argumento. Hay que buscar qué es ese nacionalismo económico que se ve en Estados Unidos con Trump y que se ve en Francia con Le Pen, y quizás se ha visto en Brexit también, que yo no lo veo con el pavor que quizá tenéis vosotros, ¿no? Yo lo veo como una ruptura con un sistema económico que ha creado un estancamiento del salario medio, un segmento de la población quizá mayoritaria que está viendo su poder adquisitivo ser mermado constantemente a lo largo de 20 años, y todo ha saltado por los aires. Esto me hace pensar que quizá por ahí puede haber algo bueno, ¿no? Es un poco como lo que decía Slavoj Žižek, ¿no? Citando a Mao Zedong, hay caos debajo del cielo, la situación es excelente, ¿no? Es un poco frívolo decir esto, pero quizá aquí, si todo se está fragmentando, quizá habrá que buscar una forma de crear un nacionalismo de izquierdas que incorpore a gente de todos los colores y todas las etnias, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Andy en estas cuestiones que ha apuntado. Es cierto que, a pesar de no tener ninguna simpatía por esos movimientos de extrema derecha, a día de hoy creo que es el espectro político, llamémosle, que tiene un proyecto político más sólido. Es decir, ha realizado un diagnóstico de la situación y ha dicho: yo quiero llegar aquí. Otra cosa es que digamos, bueno, es irreal, es utópico en cierto sentido, pero bueno, ha dado una solución y ha dado un marco y ha dado unas medidas, etcétera, etcétera. Pero es un mensaje político quizá, ¿no, Fernando? Quiero decir, ha sabido
lanzar un mensaje político. No sé si es un proyecto como tanto un mensaje, porque el proyecto que esconden es xenofobia, son medidas de liberales, es Donald Trump, que habla en contra de la globalización, pero pone al frente de todos sus ministerios los mayores lobistas. Es decir, hablan del Brexit, pero sin embargo, ¿no? Es decir, algunos de los defensores del Brexit son algunos de los empresarios. En fin, no sé si todos los que defienden o todos esos populismos de derecha son realmente o se creen realmente ese proyecto que dicen, o si esconden algo mucho peor, que no tiene nada que ver con la creación de un espacio, ¿no?, dentro de los países, fuera de Europa, etcétera, etcétera. Claro, como es evidente, la prueba política lleva contradicciones, eso es evidente, y también los propios partidos son conscientes de sus posibilidades de cara al juego político. Es decir, AFD probablemente tenga una estrategia más orientada a ganar votos que al hecho de gobernar, porque evidentemente no está en posición de gobernar, pero Marine Le Pen sí puede tener un discurso político más orientado a una acción de gobierno que al simple hecho de ganar votos o escalar en las posiciones electorales. Porque evidentemente siempre hay que intentar jugar con esos matices. Pero poniendo el foco en el Frente Nacional de Francia, sí creo que a día de hoy probablemente sea de los partidos que más claro tiene su proyecto político. Ha dado un diagnóstico y ha mostrado un camino. ¿Irá a un lugar maravilloso o al barranco? No lo sé. Pero ha mostrado un camino. Y la gente sabe que hay un camino. La izquierda a día de hoy pues está con un argumentario para mí totalmente disuelto. La izquierda clásica, la socialdemocracia y los partidos socialistas europeos, porque también hay que tener en cuenta que ha surgido una nueva izquierda, con los verdes en Países Bajos, el sur europeo con el bloque de izquierda y los socialistas, Podemos, Syriza, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy es el espectro político que más claro tiene hacia dónde va. Ahora, la cuestión es, ¿hay capacidad en otros partidos, en otras formaciones, en otros proyectos políticos, de realmente volver a conformar algo sólido, algo que tú puedas vender al electorado que sea creíble y con un mensaje que evidentemente esté acorde a las posibilidades de la situación europea actual? Juan Carlos, es la izquierda la que menos claro lo tiene, por lo que está quedando claro en la mesa, ¿no? La izquierda clásica. La izquierda clásica, ¿no? Lo primero, tengo que estar totalmente en desacuerdo con Andy cuando habla de un nacionalismo de izquierdas. O sea, los valores de izquierdas no pueden incluir un nacionalismo. La izquierda es internacionalista, por definición. El mundo es uno, el mundo es de todos los seres humanos. El mundo tiene... La política de izquierdas tiene que incluir todos estos problemas de tipo ecológico que tenemos encima, que son globales, y por lo tanto tiene que haber una solución conjunta de todo el mundo. Y aquí no podemos incluir el que nosotros vamos a lo nuestro y los de fuera que se busquen las habichuelas. No, eso en la izquierda no puede funcionar así. Y sobre el tema de que el mensaje de izquierdas está totalmente fuera de onda con los problemas actuales. Vamos, no solo la vieja izquierda, la nueva también, ¿eh? La nueva no está recogiendo el guante. ¿En qué ejemplos, Juan Carlos, no, concretamente? Pues la demostración primero la tenemos en Syriza. O sea, Syriza ha sido incapaz de enfrentarse a los gánsters de la eurozona. Y en segundo lugar, lo tenemos aquí mismo en Podemos. Podemos tampoco está lanzando un mensaje claro de enfrentamiento a los problemas reales que tiene la gente. Perfecto. Sí, dale. Sí, bueno, me parece que Juan Carlos introduce un elemento que era necesario, ¿no? Ya a esta altura del debate, porque tiene que ver con lo que está sucediendo ahora y con estas nuevas propuestas políticas de la izquierda, como Podemos, etcétera. Yo coincido, lo de Syriza fue un devastador para millones de personas, no solo en Grecia, sino en todo el continente, etcétera, que habían depositado ilusiones en esa formación y efectivamente, digamos, batió un récord en poco tiempo convertirse en agente directo de las políticas neoliberales, privatizaciones, etcétera. Y yo creo que en general estas formaciones también tienen un enorme límite. En el caso de Podemos, en los propios ayuntamientos del cambio, hay muchísimos límites que ya se están mostrando
donde, bueno, primero que se le hizo la propuesta de un gobierno en común a la socialdemocracia que viene cuestionada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era recrear los que antes eran casta, ahora eran los posibles aliados para una política más moderada. Y después en los propios lugares donde están gobernando se abandonaron demandas como el no pago de la deuda, como la remunicipalización de los servicios públicos, como el tema de la vivienda pública y la expropiación de esos millones, de cientos de miles de viviendas vacías, demandas democráticas que estaban en la base del origen de esas formaciones y de su ascenso electoral y que también se moderaron muy rápidamente. Entonces yo creo que la derecha, la extrema derecha, mantiene una radicalidad en el discurso que esta nueva izquierda lamentablemente no tiene al mismo nivel, uh-huh, y que eso está favoreciendo a estas formaciones de extrema derecha. Y yo coincido por último con Juan Carlos que la salida necesariamente tiene que ser internacionalista. Uh-huh. Y eso es lo complejo, ¿no? Ni el nacionalismo que nos ofrecen, ni la Europa del capital, ¿no? Cómo encontrar una salida internacionalista de los trabajadores, de los pueblos, diferente. Eso, uh-huh, creo que es la, el desafío. Es que por supuesto, yo soy internacionalista, es decir que... pero si reivindicamos el internacionalismo de la misma manera que llevamos haciendo esto en la izquierda desde hace 40 años o lo que sea, ¿no? Es una abstracción que no, evidentemente, no está, no ha logrado crear una comunidad de apoyo de la misma manera que se ha hecho con discursos nacionalistas. El discurso de Syriza era un discurso nacionalista. Es un partido, ellos ganaron las elecciones con una coalición con un partido nacionalista. Y de hecho, yo creo que la defensa del Estado-Nación, sobre todo en la zona euro, como un espacio democrático en el cual se puede adoptar políticas macroeconómicas para proteger a las clases más vulnerables al capitalismo salvaje en el que vivimos, es que no hay otra. Ese es el único espacio que tenemos. A no ser que... yo diría que, digamos, que... yo encantado de que me digas que no deberíamos estar hablando de nacionalismo de izquierdas porque es peligroso. Estoy de acuerdo. Lo he soltado ahí un poco de manera provocación. Pero lo que te diría es que me extraña que estés defendiendo la salida de España de la zona euro y que te da tanto miedo un discurso nacionalista. Sí, pero esto es por cómo funciona Europa. O sea, no es incompatible. Si Europa funcionara de otra manera, no habría que defender la salida del euro. Pero bueno, ¿en qué euro estamos? Hablemos del euro que tenemos. Yo si, ¿no?, fuera inglés hubiera votado Brexit también. Vale, entonces esto ya empieza a ser un reconocimiento de que existe un espacio nacional que quizás deberíamos defender. Porque la alternativa que se plantea a estos populismos de los que estamos hablando es el internacionalismo de Davos, ¿no? Y ahí está el problema. Porque cada vez que yo leo una tribuna en El País que dice les hemos parado los pies a los populistas, yo pienso, ¿y en nombre de quién? Probablemente en nombre de la ideología de Davos, otra vez. Entonces, eso no es una victoria. Uh-huh. Ese es simplemente una vuelta al statu quo ante, uh-huh, que ha hecho tanto daño a la mayoría de los europeos y a la mayoría de los estadounidenses, de cualquiera que sea su color. Sí, efectivamente, me está pareciendo muy interesante el debate aquí de nacionalismo, internacionalismo, y yo quería apuntar que, como autocrítica aquí común a la mesa, que también hemos asumido parcialmente el nacionalismo como ese nacionalismo cultural que están propugnando ahora una serie de partidos, el nacionalismo clásico, más basado en la nación cultural, en la raza, la religión, una cultura diferenciada. Porque, al igual que creo que la salida, soy internacionalista por profesión y por convicción, pero ¿acaso no se puede generar antes un nacionalismo político, simplemente político, el francés clásico, que realmente equipare a nivel democrático a todos los pueblos de Europa, y a partir de ahí ya construir un internacionalismo en un nivel superior? Es decir, no, si tú generas
unidades iguales, sí puedes generar una convergencia en un proyecto común. Pero si tú generas, como está pasando ahora, diferenciaciones culturales, no, pues yo soy alemán, pues yo soy superior porque soy de tradición cristiana. Y generas unidades desiguales, diferenciadas y diferenciables. Pero si generas un proyecto político en naciones separadas por fronteras, como estados, pero basadas en los mismos valores democráticos, ¿por qué no luego se haga una convergencia? Se puede generar un proyecto políticamente común. Y no, es decir, no creo que haya un tipo de nacionalismo que sea incompatible con un posterior internacionalismo, porque a día de hoy el internacionalismo tienes que poner desgraciadamente de acuerdo a demasiadas naciones con intereses, porque las naciones, a día de hoy los estados, se rigen en poca medida por las convicciones morales, llamémosle, y mucho por los intereses, y los intereses no siempre están en convergencia con los preceptos morales o los valores que esa nación tiene. Por tanto, jugar con ese tipo de, con tantos actores a la vez y con tantas contradicciones, pues realmente creo que es complicado de cara a superar pues ciertos baches que a día de hoy son más bien boquetes. Yo no tengo ningún acuerdo en este punto contigo, porque yo creo que la historia del siglo XX ha mostrado que el nacionalismo en los países imperialistas europeos ha llevado a las peores tragedias que se han vivido, digo, en guerras mundiales, en enfrentamiento, fratricida, etcétera. Porque es el nacionalismo, además, de países opresores. Porque no nos olvidemos que esa nación francesa cuida bien sus valores nacionales, en tanto tiene sus intereses en África, en Asia, en América Latina, lo mismo de parte del nacionalismo español, que se preocupa por sus intereses quitándole el petróleo a los pueblos o el gas a los pueblos latinoamericanos. Entonces, hay un problema con ese nacionalismo, que no es el mismo nacionalismo que los pueblos de Latinoamérica cuando luchan contra la expropiación de sus recursos naturales, etcétera, por ejemplo. Pero además, yo creo que esa división es de las fronteras es completamente antinatural hoy, cuando hay un mayor grado de socialización del trabajo a nivel mundial y de internacionalización de los propios pueblos, ¿no? Las grandes comunidades migrantes que están por toda Europa. Entonces, ¿cómo dividir eso en fronteras nacionales de nuevo y establecer lo que es mío contra lo que es del otro? Yo por eso creo que hay que luchar por un internacionalismo. Pero tengo acuerdo con Andy que no es el internacionalismo de Davos ni de la Europa del Capital. Yo no festejo que ganó Mark Rutte en Holanda, porque no me parece una buena noticia, porque tiene la misma agenda xenófoba con unos grados menos de fiebre que la que tiene Wilders. Pero sí luchar por un internacionalismo anticapitalista, algo que hoy puede parecer todavía más utópico, pero yo creo que es utópico pensar que en los marcos de este sistema vamos a encontrar una solución, y menos por la vía del nacionalismo, ¿no? Muy bien, sí. Quería comentar que estamos llegando al final del programa y está siendo súper interesante, así que yo creo que vamos a tener que hacer un par más de programas, tanto porque no sé si tiene techo la extrema derecha y tenemos que analizarlo, como porque se está quedando muchas cosas en el tintero y además están saliendo temas que, ¿no?, pues que van a ser de actualidad en los próximos meses. Sí quería ir terminando con un minuto final, ¿no? Un minuto final para que nos deis vuestra conclusión. Y bueno, en buena medida que nos deis un poquito de esperanza en todo esto, si lo consideráis así. Vamos a empezar con Juan Carlos y seguimos en orden en la mesa con el minuto final, ¿vale? Muy necesario lo que ha comentado Josefine. Desde luego hay que distinguir entre esos nacionalismos de corte xenófobo, de corte, pues una agresión dirigida hacia grupos minoritarios, que es lo que tiene la extrema derecha, con lo que hemos comentado, es decir, vamos a salir del euro o vamos en un momento dado a aplicar medidas de tipo proteccionista que pueden estar encaminadas pues a protegerse de empresas mucho más potentes del exterior para favorecer el desarrollo interno de un país. Eso es diferente. Y desde luego, en cuanto a lo que has dicho de esperanza, pues sí, por supuesto, pero hay que moverse, ¿eh? Hay que moverse y hay que movilizar a la izquierda, que hay muchísima gente de izquierdas por ahí fuera esperando a que resuene el mensaje de alguien para que se identifique con él y salir a las calles, ir a votar
y llevar a la izquierda al poder. Está esperando muchísima gente. La esperanza está en la lucha, entonces, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que la esperanza está en la lucha y por eso yo no la pierdo, porque hace días nomás hemos visto más de 3 millones de manifestantes en Estados Unidos después de que asumió Donald Trump, porque venimos de este paro internacional de mujeres que hizo que la tierra tiemble, ¿no? Como convocaron esas activistas norteamericanas y tuvieron una respuesta a nivel internacional, y porque creo que la posibilidad de que resurja el movimiento social en una perspectiva internacionalista está planteada más que nunca. Muchas gracias, Rufina. Andy. Una esperanza. Es que yo acabo de publicar un libro cuyo subtítulo es Miedo, asco y esperanza en Estados Unidos. Y hice un epílogo cuyo título es Miedo, asco y desesperanza en Estados Unidos. O sea, no tengo muy claro si hay esperanza o desesperanza. Más bien diría yo que lo que hemos tenido a lo largo de los últimos 40 años, desde aquellos años de Margaret Thatcher y Ronald Reagan y el inicio del paradigma neoliberal, tampoco ha sido un momento histórico maravilloso. Así que si es diferente, pues yo más padre voto por eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Andy. Fernando. Yo remarcaría que este auge, llamémosle, de la extrema derecha, en cierto sentido supone una amenaza para algunas partes de los sistemas democráticos que existen en Europa, pero al mismo tiempo supone una oportunidad, porque supone la oportunidad de, para a determinados actores, construir alternativas políticas, modificar el discurso, replantearse qué proyectos políticos se quieren llevar a cabo y cómo, y llevarlos a término. Por tanto, en definitiva, la lucha política, ese pulso, sigue, está vivo. Es decir, esto no es un rodillo que avanza y no podemos hacer nada. Es decir, se pueden, efectivamente, construir alternativas. El segundo punto que me gustaría remarcar es que en muchos de estos partidos, también pasó sobre todo con Trump, era que los votantes poco menos que eran, tontos, por así decirlo, que no sabían lo que hacían, y etcétera, etcétera. Es decir, no se puede dar como un voto de segunda división o las demandas que tiene ese sector poblacional como algo secundario, como algo bueno, que hay que obviar, que ya se les pasará y demás. Hay un problema, hay problemas económicos, sociales y políticos latentes, y realmente hay que solucionarlos y hay que darles atención y enfocarlos de una manera adecuada, sin desde arriba, es decir, de igual a igual. Pues muchísimas gracias, Fernando, Andy, Josefina, Juan Carlos, un verdadero placer escucharos, ha sido una mesa súper interesante, así que nada, gracias, y espero que podamos volver a contar con vosotros dentro de poco, y vosotras, por supuesto. Y a los oyentes, como siempre, queríamos no terminar. Andy nos comentaba precisamente que había publicado hace poco un libro. Nosotros lo tenemos aquí. Una de las recomendaciones que tenemos es precisamente este libro, Andy Robinson, de la editorial Ariel. Miedo, asco y esperanza en América. Merece la pena porque es uno de los libros que nos puede ayudar a entender, bueno, pues esas amenazas y esas alertas, esos warnings que nos estaba dando Andy. Y por último, y también porque lo ha comentado, ¿no? Ese socialismo de Davos o ese internacionalismo de Davos, esos que están socializando las pérdidas de los bancos, por ejemplo, bueno, pues de eso habla en este libro también Andy, un reportero en la montaña mágica de cómo la élite económica de Davos hundió el mundo, también de la editorial Ariel. También os lo recomendamos, así que nada, nosotros os dejamos. Nosotros os dejamos y os convocamos al próximo Eco, como siempre, si podéis difundir el programa y nada más, hasta la próxima.